progreso que queremos. Han sido días muy duros los que hemos tenido, pero hemos logrado impulsar procesos que estamos seguros hoy tienen un nivel de conclusión muy importante y estamos optimistas. Anoche un nuevo atentado, ¿cómo toma usted esta muerte? El gobierno ha manifestado que no va a quedar en la impunidad este asesinato. No va a quedar en la impunidad ese asesinato ni ningún otro asesinato. No nos van a amedrentar, no nos van a hacer retroceder. Nosotros hemos emprendido este camino para la transformación social, política y económica del Ecuador y tenemos que lograrlo. Para eso necesitamos la colaboración de las distintas instituciones. El gobierno está haciendo su trabajo con el liderazgo decidido del presidente Guillermo Lasso, pero también requerimos que las autoridades de la Administración de Justicia hagan su trabajo. Hemos tenido lamentablemente malos operadores de justicia, pero el sistema los irá depurando. Y lo que está claro es que el asesinato del candidato allá en la provincia no va a quedar impune, vamos a perseguirlos hasta que vayan a parar a la cárcel. ¿Cuándo se conocerán los nombres que anunció el presidente de los alineados con la delincuencia? Bueno, él tendrá que hacerlo en el momento oportuno. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día para celebrar la democracia, hoy tenemos que levantarnos de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos y mirar el futuro con optimismo, con perseverancia, con fe y sobre todo con la convicción de que podemos lograr construir ese país de paz que todos anhelamos. En estas primeras horas de este proceso electoral, ¿qué informes ha recibido? ¿Todo se ha desarrollado con absoluta calma? Hasta el momento todo se ha desarrollado con calma. Hemos venido siguiendo cómo se van dando los diferentes procesos de votación en las distintas provincias. Hasta ahora no tenemos novedades, igual vamos a estar pendientes en el transcurso de la jornada y seguramente pues les estaremos informando. Yo creería que sí, espero que sí. También ha sido esa una construcción en la que hemos tenido que empujar el carro desde muy atrás, porque no nos olvidemos de aquellos días en los que todo se quería amañar desde las instituciones electorales. Afortunadamente hoy, con el gobierno del Ecuador, con el liderazgo del presidente Lasso, eso es pasado, hay imparcialidad. A nosotros no nos interesa jugar con la cancha inclinada, ni en un sentido ni en otro. Lo que más queremos es que la voluntad del elector, la voluntad del ciudadano, se respete, que decidamos juntos nuestro futuro y que construyamos juntos ese país que está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es la expectativa del movimiento, creo, en estas elecciones? Bueno, tener la mayor cantidad de representantes de gobierno local, pero el gobierno del Ecuador trabajará con quienes resulten electos, independientemente de su filiación política. Nosotros, como movimiento, tenemos nuestros candidatos, pero independientemente estamos a cargo del desarrollo de un país. Y eso significa apoyar a los diferentes candidatos en los diferentes organismos del gobierno local. ¿Cuáles son los resultados, señor ministro? Vamos a recibir los resultados en Quito. Hemos sido convocados por el presidente. Yo estaré viajando más tarde, en horas de la tarde, para la ciudad de Quito. Y seguramente estaremos viendo los resultados oficiales allá en el salón de gabinete. Gracias al ministro de Gobierno. Gracias. Han sido las expresiones del señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien ha depositado su voto acá en la unidad del Milenio. Iliana Espinel va a terminar, luego de haber depositado su voto, pues de firmar el documento de certificado de votación para retirarse ya de acá del recinto electoral, donde ha sufragado, también dando algunas expresiones, ha sufragado en la mesa 229 de la Unidad del Milenio Iliana Espinel. Vamos a salir acá, estamos ya retirándonos, se retoma la normalidad, el proceso, acá con las personas que han llegado y que han estado esperando el momento de votar. Ha sufragado el ministro de Gobierno, el doctor Francisco Jiménez, ha expresado también sus condolencias en torno al asesinato del candidato en Puerto López y el sentir del movimiento Creo y sus expectativas en torno a lo político en estas elecciones. Nosotros tendremos más a las 20 horas en Elecciones 2023, Noticias Oromal.